en la vida. Es Jesús la primer ser que reaccionas para buscarle. De que tres cosas vamos a tener en la vida: el afán, la maldad y las aflicciones. Estas tres cosas que dijo Jesús producen las necesidades. Como ustedes saben, la revista Forbes es una revista famosa, muy veraz en todo el mundo, pero se escribe en Atlanta, en los Estados Unidos. La edición de diciembre viene en primera plana una historia, y la historia es así: en una de las carreteras de los Estados Unidos, en el estado de Washington, una limusina se atascó, tal vez por la no pericia del conductor. Estaba muy llovido, cayó en fango y se empantanó, no podía salir. Un hombre con una troquita que venía de su rancho los vio, dio la vuelta, se bajó y ayudó al conductor. Mientras se levantaba, el conductor aceleraba y salieron. Muy sutilmente se fue bajando una ventanilla y un hombre le dijo: ¿puedo hacer algo por usted, por ayudarnos? Y él le dijo: no, déjelo así. Pero si usted quiere enviar flores a mi esposa, aquí está mi tarjeta. Y esa persona le agradeció y se fue la limusina. Pasaron 3 días y llegaron con un ramo de flores rojas enorme, caro. Y decía en la tarjeta: gracias por su ayuda, he pagado su hipoteca de $100,000. Gracias por su ayuda, Donald Trump. No sé si parece increíble para ustedes, pero esto es verdad. No sé si hoy que me están escuchando en la carretera pasen y esperen ver una limusina en problemas, a ver si el adinerado dueño de esa limusina pudiera socorrerles. Hoy quiero hablarles sobre la providencia. Esta palabra la escuché en labios de mi madre cuando era un niño. Mi madre hablaba bien. Sabía hablar mi madre. Usaba un léxico extraordinario. Tal vez de ahí me viene el escoger cómo hablar. Y la primera vez fue la providencia, cuando oraba. La providencia de Dios. Cuando empecé a estudiar teología, no la encontraba. Los teólogos modernos habían olvidado la providencia. Tuve que consultar otros para volver a la palabra providencia. La providencia es el cuidado y sostenimiento del mundo y de los hombres por parte de Dios. Es el cuidado y el sostenimiento del mundo y de los hombres por Dios. Es diferente a provisión. Provisión es dar. Providencia es sostenerte. Es cuidarte sin que te des cuenta, aunque lo ignores. Es parte de su naturaleza, aunque no nos enteremos. Definición número 2:
que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. La providencia en este sentido es la acción de Dios de entregar recursos a los seres humanos para que estos puedan subsistir y desarrollarse. Hoy quiero hablarles en este segundo tema, en el tema de los recursos de Dios, dentro de su providencia, para que usted y yo nos sustentemos. Dios no es como muchos piensan, que Dios nos creó y nos abandonó. La providencia dice: Dios está en cuidado y sostenimiento de todo lo que Él creó, no solo de los hombres, sino de toda su creación natural. Voy a usar la Biblia con ustedes. Los recursos. Es una pregunta que no importa qué nivel de cristianismo manejemos, nos preguntamos: ¿vale la pena servir a Jesús? Y una pregunta que nos va a avergonzar, pero que la hemos hecho: ¿y qué gano yo con servir a Cristo? Los apóstoles se le hicieron a Jesús en Marcos 10:28. Dice Marcos 10:28: entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le respondió: de cierto te digo. Todo eso, esas palabras, de cierto te digo, quiere decir: en verdad te lo he dicho. Que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Dos cosas diferentes, aunque son la misma. Una es origen de lo otro. Versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Reciba casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. En el siglo venidero reciba la vida eterna. En otras palabras, Dios, ¿a quién le sirve en el Evangelio? Y ha dejado cosas por él. Dios le va a recompensas. Esta es la provisión de Dios en esta vida y en la que viene. Pero todo lo que va a conceder está bajo las reglas de lo que está todo lo creado debajo del cielo. Y es lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Todo va a estar bajo las mismas reglas de la persecución. Así que servir a Dios tiene recompensas. Nadie sirve a Dios en balde. Dios tiene recompensas, desde luego, en la esperanza. Pero hablemos de los recursos. El primer recurso es la oración. Por eso los motivé a orar 21 días. Y espero que cada uno haya sido responsable y haya usado su tiempo verdaderamente para Dios. Porque más que bendecir a la iglesia, usted es el bendecido. ¿Cuál
¿Cuál es el secreto de la oración? El secreto de la oración es orar en secreto. Eso lo dijo Jesús. Cuando era más chico, mi hijo le decía, para mí todos los creyentes que oran mucho en el templo son los que casi no oran en casa. El mandato es orar en casa. ¿Cómo dije? El mandamiento de Cristo es orar en casa. Mateo 6:5, por favor, todos consulten la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en pie en las sinagogas, o tómese como templo, y en las esquinas de las calles, aún hasta el día de hoy, para que los hombres los vean. En verdad te digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Esa recompensa no viene de Dios. Esa recompensa viene de los hombres. Cuando dice, mira, qué hombre y mujer llenos de oración, mira cómo oran en el templo. Allí está su recompensa. Efímera. Porque un hombre piensa bien hoy, mañana piensa mal de ti. Pero no Dios. Pero ya tuvo su recompensa. No puede esperar nada de Dios, porque nadie puede servir a dos señores. O te da la recompensa uno, te la da el otro. Por eso cuando tú oras, debes orar en secreto, para que la única, la especial recompensa venga de Dios en público. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Quiere decir en la presencia. Y tu Padre que ve, ¿cómo dije? No que oye, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ay, ay, yo creí que aquí iban a saltar, corre y corre. Ustedes deben probar esto. Entrar a un lugar donde estén solos con Dios. Nadie tiene que escuchar, solo usted con Dios. Y usted debe probar que lo que usted habló con Dios en secreto, Dios lo va a hacer en público a favor tuyo. Número 2. ¿Por qué Dios ve? Porque ya sabe lo que vas a decir, pero quiere ver tu actitud. ¿Y cuál es la actitud? La obediencia a cómo dice Dios que debemos honrarlo cuando oramos. En secreto. No debe haber nadie más. Solo el Espíritu Santo como testigo, entrando en la presencia de Cristo. Y hablar, número 3, no de labios, orar con el corazón. ¿Cómo he hablado a la gente estos fines de semana? Aprendan a orar con el corazón. No digan lo que se les ocurra, digan lo que sienten. Díganselo a Dios, aunque para ti sea un disparate, para Dios es tu deseo. Pero háblale con el corazón. La oración es un recurso inagotable. Versículo 7. Y cuando estés orando, no uses vanas repeticiones, como lo hacen quienes. Fuerte. Los gentiles, los que no conocen.
conocen a Dios, repiten mucho las cosas, lo hacen como un rezo. No la repitas. Continúo después de la coma. Que piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. La oración no necesita tantas palabras ni tantas repeticiones. Orar con inteligencia es el cuarto secreto. El quinto es orar en el Espíritu Santo, pero se los voy a enseñar al último. Yo voy a enseñar algo. La oración que Dios escucha es la oración de los hijos. Es la oración de los salvos. Efesios 2:4 dice, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Está hablando de la salvación. Lo primero que hace la salvación en tu vida es transmitirte la vida de Cristo. El versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios. Tampoco es por obras, para que nadie se llene de gloria. No es por lo que yo hago como predicador o pastor. No es por los chicos que cantan. No es por usted, por lo que hace que viene y se sienta para venir a escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno, pero no por eso es salvo. Usted es salvo por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se traduce como favor no merecido de parte de Dios. Un regalo que no teníamos la dignidad de recibirlo. Eso es gracia. Esa es la gracia abundante que Jesús ha mostrado ahora, fíjense. La salvación por Cristo nos hace benditos ante Dios. Cuando yo escucho a la gente decir, Dios te bendiga, yo pienso en, ¿tendrá la fuente de bendición de parte de Dios para darme a mí? Todos decimos Dios les bendiga, pero esta expresión solamente los salvos la pueden decir. Los que mantienen su salvación sin perderla y la tienen con temor y temblor. Primero, yo les llamaría benditos de Dios. Bendito es un concepto más elevado que bienaventurado. Bendito es al que Dios hace feliz. Que no necesita recursos humanos para hacerlo, porque directamente Dios se encarga de él. Toda persona que es salva en Cristo, número dos, tiene un pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo. La salvación es un pacto, y este pacto Jesús lo hizo con su sangre en la cruz.
cuando usted le cree a Dios, usted sella ese pacto creyéndole a Él. Y en ese momento, automáticamente, escuche bien lo que voy a decir, usted es bendecido. Como dije, aunque no se dé cuenta, usted ya es bendecido. Número tres, cuando usted es salvo, solo usted puede bendecir a otros. Cuando usted es salvo, cuando tiene la salvación, toda persona que pierde su salvación no es bendito de Dios y mucho menos puede bendecir a alguien. Por eso mucha gente se ha acercado a ustedes y les ha dicho: ore por mí, a usted que Dios sí lo escucha. Porque aún en su ignorancia saben de derechos. Porque ser bendito de Dios es mi derecho, porque tengo un pacto en Cristo. Y ese pacto se llama la salvación. No hay otra forma de ser bendecidos. Por eso decía David: el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, porque soy bendito de Dios. Cada uno debe saber quién es, debe saber sus derechos y la dignidad del pacto que tiene con Cristo. Por eso debe cuidarlo. Tú puedes bendecir. Fuera de la salvación no somos benditos, ni bendecidos, ni podemos bendecir. En muchas culturas hay muchas formas de bendecir los ancestros a las nuevas generaciones. En los lugares donde he ido, en Sudamérica y Centroamérica, tienen muchas formas, pero casi todas son el respeto a la dignidad de ser anciano, de ser anciana, y decir: deme su bendición. Ese respeto, porque todos necesitamos bendición, todos necesitamos ser bendecidos, pero no todos podemos bendecir. Si no aceptamos a Jesús en el corazón y no vivimos esa salvación renovable cada día, no somos benditos, no somos bendecidos y no podemos bendecir. Hay una ley en el libro de los Hechos por Gamaliel, que todo lo que viene de Dios permanece. Todo creyente, si usted está anclado en Cristo y vigila su salvación con temor y temblor, usted va a permanecer 34 años con nosotros. Nuestra hermana Julia no conoció otra iglesia ni a otro pastor. Solo se consigue cuando entiendes que tu salvación es el único pasaporte para ser bendito en la tierra y ser bendito en el cielo. Creo que esta mujer bendita fue bendecida y supo bendecir a sus hijos y a su esposo, lo que ahora son y serán. Sin duda, ella fue parte fundamental de todo esto. La oración es un recurso que deben usar los padres, los abuelos y cada uno en forma personal. Porque abre los sentidos espirituales. Fíjense.
fíjense, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, quiere decir en las siguientes generaciones, las abundantes riquezas que tiene su gracia, que tiene en su bondad para con todos nosotros por medio de Cristo Jesús. Cuando abrimos los sentidos espirituales, no andamos por lo que vemos, andamos con la esperanza. Ahorita voy a hablar de la esperanza. Una parte de nosotros es tan materialista que no podemos evitarlo. El Señor lo dijo. Eso no es malo, ser materialista. Lo malo es poner nuestro sentido y preocupación en el dinero. De alguna manera, nuestros sentidos están absortos. ¿Cuántos han caído en envidia alguna vez? Levanten la mano. ¡Qué bárbaro! Nadie de atrás para adelante, ni de aquí para allá. Nada más el hermanito, aquel es el único pecador entre nosotros. El único impío y pecador. Dios te bendiga, hermano, por ser honesto y valiente. Pero todos, el problema es por qué no la levantaron, es porque siguen envidiando. Pero si fuera del pasado, la fueran levantado. ¿Saben por qué? Porque nuestros ojos están allí. A ver qué zapatos son. ¿Qué marcas son? Yo no he visto a hombres preocupados cómo se viste el otro hombre, pero a las mujeres las he visto muy preocupadas cómo se viste la otra mujer. Y pues son marca Nietzsche. Es una marca nueva, marca Nietzsche. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto le costaron, hermana, las marcas Nietzsche? Ahora que anda el huachicol, todo reza por ahí. Créanme que yo no entiendo por qué huachicol. El único huachicol que yo conocí fue una tienda del Oxxo, que un hombre, oliendo a mucho licor, dijo: deme un huachicol. Y costaba 13 pesos. Y cuando le dieron, de inmediato desesperado le abrí, le tomó y era alcohol, hermanos, era alcohol. Era lo único. Y ahora que dicen que huachicol, dije: ah, caray, estos andan ebrios. Pues costaron, hermanita, pues costaron $300. Ah, caray, dijo, hijo. No, pues es como 3 años trabajando. No, pues mejor voy a buscar unos. Ya ven que todo hay marca patito. Hasta en las iglesias hay marcas patito. Y entonces, bueno, vamos a ver unas marcas patito. A ver. Pero todos queremos algo bueno. Yo le digo a mi hijo Samuel, también le comenté a Jaime, de un compañero nuestro ya casado, alto, gordito, tenía un carisma muy especial. Y cuando llegaba, se levantaba así el pantalón, y entre más, y entonces quería decir que le viéramos los calcetines. O si traía algo, hacía así todo lo posible para que lo viéramos. Entonces eran calcetines. ¡Ay, hermano Chapa! Él ya está con el Señor. ¡Qué bonitos calcetines! Pues, ¿cuánto le costaron? Se miraba y decía: pues, ¿qué te pueden dar por $150, hijo? Él nos hacía reír. ¿Qué envidiamos de la gente? Mucha gente cree, disculpen lo que voy a decir,
que la altura es belleza y se equivocan. Consúltenlo. Todos quieren estar altos creyendo que es belleza. Jamás la altura ha sido belleza. Y no lo estoy inventando. Entre más alto la gente se cree, más superior. Todos de alguna manera envidiamos algo de alguien. El coche, la casa. Ah, qué bien se ve esa señora con ese bolso. Ay, si yo me pongo ese bolso, me voy a ver igual que la modelo de la televisión. ¿Será? Nada que ver. Lo que no saben es que la muchacha, por querer adelgazar tanto, ya tiene cáncer en los huesos. Y entonces eso no lo envidian. Y yo les digo, amados, pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Pensemos en esperanza. Abre tus ojos y tu pensamiento a la esperanza, que el que empezó la obra la va a terminar en tu vida. Que el que te prometió es capaz de cumplir. Él dice que si tú oras en secreto, en público tendrás recompensa. Para eso tú tienes que abrir tus sentidos a través de la oración, ver las riquezas en gloria. Esta parte me gusta mucho, como cuando vamos a los aparadores. ¿Cuánto les gusta ver los aparadores? Levanten la mano. Debo decir el secreto. Cuando yo veo los aparadores es cuando no traigo dinero. Cuando no los veo es que traigo dinero y entro y lo compro. Pero toda la gente que vea viendo los aparadores es porque no trae dinero. Y está pensando, ¿cómo me miraría con ese traje? ¡Wow! ¿Cómo me miraría con esa peluca? ¡Wow! ¿Cómo me miraría con esos zapatos? Pues igual. Pero todos imaginamos en los sentidos. Bueno, cuando oramos, abrimos los sentidos espirituales y empezamos a ver las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Cómo me miraría yo con un nuevo carácter? ¡Ay, cómo me miraría! ¿Cómo me miraría hablando con ternura? ¿Cómo miraría yo siendo amable? ¿Cómo me miraría yo? Y entonces empiezas a ver todo lo que el Señor está exhibiendo. Solamente creer y tomarlo. ¿Cómo me miraría yo con gracia del cielo en mi rostro? Hace algunas semanas estuvimos con el gobernador y me tocó orar por él. Casi no acostumbro poner la mano sobre gentes. Puse la mano en su hombro y empecé a orar. Cuando terminó, me abrazó y me dijo: gracias por decir que Dios me dé gracia. La gracia de Dios es sustentable. Todos la necesitamos. Y Dios la exhibe. Dios exhibe su misericordia. Dios exhibe todas sus recompensas para nosotros. Pero cuando no tenemos abiertos nuestros ojos espirituales, no percibimos nada. Muy bien.
recurso es la esperanza que nos lleva a tocar las puertas del cielo. Por favor, volvamos conmigo a la Biblia. En Mateo capítulo 6, versículo 7. Les animo a orar, hermanos, por nuestros enfermos. Siempre oremos para que no tengan complicaciones. Mateo 6, 7. Si orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues iguales a ellos, porque vuestro Padre, atención aquí, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidan. ¿Quieren leer esa parte? Porque vuestro Padre, ¿quieren leerla todos? Mi papá, digan conmigo, mi papá sabe lo que necesito. Amén. Entonces la oración no tiene por qué ser fastidiosa. No tiene por qué enmarcar cosas como si Dios fuera un hombre y las olvidara o no las entendiera. Porque Él ya lo sabe. Solo Él nos observa. Yo les pregunto ahora, si habláramos de Jesús del 1 al 10, ¿en qué lugar está en tu vida? O sea, cuando enfrentas una prueba o problema, una situación difícil en la vida, ¿es Jesús la primer ser que reaccionas para buscarle? ¿O es el tercero o es el último? ¿En qué lugar está en tu vida? Yo estoy convencido de que tres cosas vamos a tener en la vida: el afán, la maldad y las aflicciones. Estas tres cosas que dijo Jesús producen las necesidades. Eso dijo el Padre a Jesús. Jesús lo dice a nosotros: mi Padre sabe qué cosas necesitan. Somos un costal de necesidades interminables, porque diariamente un día tiene su propio afán, tiene su propia maldad y tiene sus propias aflicciones. Todo esto nos produce necesidades. Nadie mejor que Jesús enmarcó al hombre, puesto que Él es el Creador. Nos enmarcó como seres llenos de necesidades. Y es que no fuimos creados con necesidades, sino que el pecado original nos causó este problema. Quiero decirles que el tema de la necesidad es un tema que absorbe a todos los, no solo teólogos, sino a todos los poetas, a todos los escritores. Por ejemplo, Epicuro de Samos, un filósofo griego, dice la necesidad, dice: la necesidad es un mal. No hay necesidad de vivir bajo el imperio de la necesidad. O sea, nadie debe decir, es normal. La necesidad no debe estar encima de nosotros, sino nosotros por encima de la necesidad. Número dos, Lucrecio,
Título Crecio Caro, un poeta romano, dice: cuando la necesidad nos arranca palabras sinceras, cae la máscara y aparece el hombre. Él dice que el único factor bueno de la necesidad es que nos hace ser honestos. Ser honestos antes de ser sinceros. La tercera de Giebel: necesidad, dice este francés, es una palabra cómoda en la que el culpable se quita de encima la culpa para arrojar en el vacío toda la soberbia y toda la traición. Ha sido un escudo humano la necesidad. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía necesidad. Pero para Dios la necesidad no es un escudo, porque nos da el recurso. Y el recurso es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Mi Padre sabe, digan conmigo. Quiero que lean conmigo la filosofía de Jesús. Siempre me recreo en esto. Mateo 5:25 es un pasaje favorito del cuidado providencial de Dios. 5:25 de Mateo: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida. No se afanen qué van a comer o qué van a beber. No se afanen por su cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más valiosa que el alimento, y el cuerpo más valioso que el vestido? Fíjense cómo el Señor habla la razón. Miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Fíjense el Señor razonando con sus criaturas. ¿Y quién de vosotros va a poder, con mucho que se afane o preocupe, añadir a su estatura un codo? Entre 60 y 80 centímetros. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo. Ellos no trabajan, ellos no hilan, pero sí les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ese poca fe como que suena a un coscorrón. ¿Sí saben lo que es coscorrón? Bueno, ya la nueva ley, los niños de la nueva ley ya no van a saber qué es coscorrón, porque llaman al 911. ¿O cuál es? Ese es el de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Aquí también. ¿Ya lo sabía Danielito, el 911? Danielito, ¿ya sabes, hijo, para qué sirve el 911? No, gracias a Dios, todavía no sabe. Oye, qué tremendo eso, hermanos. Sigo leyendo. No os afanéis, pues, y digan: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Porque los gentiles buscan otra vez, los que no tienen a Cristo ni la salvación, el pacto de Cristo con ellos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas.
van a ser añadidas. Yo les pregunto, ¿cómo reaccionamos ante la necesidad de no ver algo en la mesa para nuestros hijos y para nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Eso es lo que importa, no cómo creo o cuántos años tengo en la fe, sino cómo reacciono ante una necesidad. ¿Molesto? ¿Maldigo? ¿Culpo? Mi padre ya sabe mi necesidad. Ya tiene conocimiento previo de lo que necesito. Pero yo debo decirles, conforme a la palabra, cómo debemos reaccionar. Lo primero es buscar el reino de Dios, la presencia del Señor. Y todas las demás cosas se van a añadir. Ahorita voy a explicar eso. Esto es lo que importa. Si yo les pregunto, ¿sabe usted definir necesidad? Muchos creen que necesidad es la prioridad, lo importante, el deseo. ¿Qué necesidad? Muchos no saben. Y entonces nos confundimos y reaccionamos como gentiles, como hijos fuera del pacto, como personas sin derecho. Y Dios nos dice, entra en mi presencia para orientarte cuál es la necesidad. Romanos 8:24. Quiero que lean conmigo y ya termino. Ya mero voy a terminar. Así digo siete veces. Jesús nos condiciona y nos dice, cuando quieras reaccionar bien, tu reacción debe ser, búscame, busca a Dios. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu, atención a esto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Una necesidad es una debilidad en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en ti como un ser. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Nadie lo sabe, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña las mentes sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Explico. Estoy orando al Señor y estoy confundido. Prioridad, deseo, necesidad, ¿qué es? Bueno, yo le llamo necesidad, pero voy a buscar a Dios. Y en su presencia el Espíritu Santo viene y se relaciona con mi espíritu mismo, no con mi cerebro, con mi espíritu mismo. Y entonces dialoga el Espíritu Santo con mi espíritu mismo y le dice, oye, ¿qué está pidiendo Samuel?
Y él dice, mira, el pastor pide esto, perdónalo. Él está confundiendo un deseo con una necesidad. Pero yo voy a pedir correctamente la necesidad. Y el Espíritu Santo lleva la necesidad a Cristo para que interceda por mi necesidad, aunque mi mente se quedó sin conocimiento. En otras palabras, se las voy a pintar en manzanitas rojas. Las rojas saben más que las, mejor que las verdes. Y yo estoy pidiendo, Espíritu Santo, me voy a ir alto. Espíritu Santo, por favor, concédeme. Todos los pastores, ya les he visto con una laptop nueva y yo tengo todavía la misma. Por favor, eso estoy orando. Mis ojos se abrieron, los no espirituales, y empezaron a ver que todos traen laptops bonitas, pero yo no. Y entonces yo ando equivocado, porque es lo que vieron mis ojos. No abrí mis sentidos espirituales. Y entonces dice el Espíritu Santo, mira, me está pidiendo una laptop, pero él no necesita una laptop. Es miope espiritualmente porque no abrió sus sentidos espirituales. Pero yo como espíritu, yo te digo que lo que él necesita, fíjense, necesita, es que lo sanes, porque hay una célula cancerosa dentro de él y él no lo sabe. Y entonces dice el Espíritu Santo, correcto, y va a Cristo, y Cristo al Padre, y le dice, sana Samuel, seque esa célula. Eso es una necesidad. Y entonces yo no sé, y estoy cantando y alabando, y no supe ni cuándo el Espíritu Santo me sanó. Pero cuando llegue al cielo, el Espíritu Santo va a decir, mira, pobres ángeles, hombre, ¿cómo los traías tú? Por aquí, por allá, hombre, estás muy enfermo, te enfermaste mucho. Y Señor, pues yo ni sentía nada. Pues porque el Espíritu mismo, tu Espíritu y el Espíritu Santo platicaban, y acá se resolvía el asunto. Amén. ¿Cuántos van a buscar al Señor en oración? No hay más que la oración. Cuando falta la rodilla, deja de haber tortillas. Cuando falta la fe, deja de haber café. Una cosa y otra. La oración, la palabra, la fe y la esperanza. Pónganse en pie, por favor. Vamos a despedirnos, amados, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Saludémonos al despedirnos. Señor, llévanos a casa con bendición. Sella los labios y confunde la mente los que quieran quitar la bendición de este día para nosotros. Pongo en tus manos a tu iglesia. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sean sobre todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice, Dios les bendiga a todos. Salúdense en el nombre de Cristo.